Así es, el silbatazo de Santander y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta. A través de la señal de Fox Sports se está jugando el primer tiempo del partido correspondiente a la jornada 8 y Titi la tiene, pero apareció Doria. Ahí está Misael con el esférico, recorta muy bien, Domínguez sigue con su calidad, toca bien para Fidel, se la devuelve a Domínguez, le va a pegar, Fidel lo tiene. Pero qué chulada de jugada nos estaban regalando entre Domínguez y Fidel Martínez, la ejecución del zurdazo de Fidel que se va por encima del arco de Gibran Lahoud. Aquí está Lozano con el centro cerrado. Pues anda buscando el Olímpico, ¿no? Eso parece. Doria tiene 26. Pues mira, es muy joven. Yo pensé que era mayor. La pelota que va a buscar Gobea con el servicio al área. Cruce defensivo correcto. Prieto que la baja de pechito, papá. Se anima a pegarle. Spider vigila muy bien. La pelota se va por un lado en 20 minutos, Trejo. Aquí viene Misael con el servicio buscando a Titi. Orrantia la leyó perfecto y además la bajaba bien, aunque después alargó. Rivera aprovecha, Martínez la toca con Manota, Mauro le va a pegar, Manota se quiere acomodar, le pegó, hay un desvío, será tiro de esquina para el equipo de Tijuana, el primero en el partido. Fidel, alegría, listo para patear. Aquí viene el centro en diagonal, la tiene tranquilo Pavés. ¡Gol! ¡De Tijuana! Pavés aprovecha fuera del área, toma la pelota, dispara, se la desvía a Lahoud que colabora en el gol. Tijuana lo está ganando 1-0. No, sí, no. Bueno, al momento del disparo sí hay el pie que se le queda habilita, atrás, ¿eh? Sí. El pie habilita. Lo sí, que puede considerar el VAR es que Osejo la rosa sí. Y luego viene la salida a toda velocidad por parte de Otero. Juan Ferney, Otero que lleva la pelota. Se mueve por el costado el huevo, prefiere tocar para Orrantia, ya la tiene Carlos, le va a pegar, Orrantia le pegó, casi autogol de Rodríguez en el desvío, le mete la espalda. De Otero, que fue el que inició la jugada, el que sirve la jugada, es Orrantia el lateral el que llega al frente y sí, por poco, y hace un gol. Es lo que tiene este Santos, cuando va en contragolpe lo hace con muchas unidades. Disfruta de toda la emoción del deporte con B365, la casa de apuestas online más grande del mundo. ¡Qué atajada nos acaba de regalar Jonathan Orozco una vez más! Difícilmente hay una pausa y ahora Manotas la tiene para buscar el medio de cuatro. Toca muy bien para Domínguez. Domínguez va a ver pasar a Loroña. Domínguez tocó. Fidel tiene el segundo. ¡Fidel! Era una muy buena oportunidad, parecía. Mauro listo para patear. Aquí está el disparo. La pelota pegó en el camino en Gobea, otra vez Manota, recorta bien a mandar el centro, aquí viene el servicio que Rodríguez ahora corta. Aquí viene Brian, el huevo Lozano, listo, con la carrera, cierra los ojos y Boldi le pega directo. Pues, le pegó muy bien, aunque le salió a donde estaba el Spider, que te estorban más de tan lejos, mejor ver el disparo que ahora lo ve muy bien Spider, la manda a un costado. El segundo de Angulo. Y acá la se lo tiene que dar Angulo. Angulo justamente con la pelota. La Manotas, la media vuelta. La pelota se va por encima. Era el segundo para los Xolos, pero Manotas la mandó a la tribuna. Bastante entretenido, de buen ritmo. Y solamente un gol. Ahí está el silbatazo de Santander. Y yo le digo que los que restan nos diviertan. A través de la pantalla de Fox Sports se está jugando el segundo tiempo del partido correspondiente a la jornada 8. Fidel, listo para patear. Aquí viene Alegría. Martínez con el tiro. En el fondo Lahoud con las dos manos. La manda. Tiro de esquina. Muy bien los dos, ¿no? Qué bien le pega a Fidel. Y bueno, Lahoud va a dos manos. Pero con bastante seguridad. Da un pasito, se lanza y desvía el tiro de esquina. Que la cobran en corto con Domínguez. Fidel otra vez en el centro, aquí puede ser, lo tuvo Loroña, llegó Vladimir muy cerca de donde estaba Lahoud en el área chica, intenta girar el cuello como diciéndole que no al balón, era para decirle que sí y facturaba el segundo de los Xolos. Se fue la más clara, jugada en corto y el centro de Fidel con pierna derecha. Justamente a la altura del límite del área chica. Y Loroña pues no puede bajar su remate. Quizá le quedó un poco alta. Pues de cualquier manera era para más. Ismael descarga para Orrantia. Carlos con el centro.
arco. Llegaba Jordan Carrillo con la testa, rematando abajo. Complicadísimo para el Spider, pero el guardameta de la selección nacional estaba muy a tiempo para mandarla fuera. Además, justo le bota antes de llegarle a Orozco y eso lo hacía más difícil. Iba aparte en el recorrido. No iba con mucha fuerza y por eso alcanzó a regresar. De Campos, con su habilidad, qué bien la leyó Loroña y además descarga muy bien para Martínez, que ya busca manotas en el mano a mano. Aquí está Mauro para el segundo. Manotas, le va a pegar, ¡le pegó! Le salió a la ubicación de Gibran Lahoud, que simplemente rechaza para que Doria la recupere. Y te echaron aquí en la jugada, Prieto. Martínez abre bien para donde está Domínguez. Misael con el centro. Cruce de Rodríguez. Apenas llega de manera correcta. Y después Carrillo, que la saca buscando a Da Cruz. ¿Ronaldinho, Ronaldo o Ronaldo el fenómeno? Aquí puede ser Manotas. Manotas para el segundo. Va con calma. Espera la pasada de Angulo. ¡Increíble! Era para sellar el partido. El centro de Angulo es bueno. Ni Tití ni Cortizo alcanzan a empujar la pelota sobre la raya. No la tiene fija, es verdad. Décimo tiro de esquina para Santos Laguna y Cijara con el centro. La pelota que pega en el palo, pegó. Hay un desvío previo, pega en el palo, tiro de esquina. ¿Tampoco le dio Geraldino? Pues por lo menos la peleó. A ver. Tiro de esquina, hay que decir que no. Jonathan Rack. Sí, Rack. Y sí pegó en el palo, ¿eh? Ahí la buscaba Da Cruz. Pegó en el palo que sostiene la red. El movimiento que tenía Geraldino no pudo trascender. Desde ahí Cijara dice, ¿por qué no? Pues va muy desviado el disparo. También, ¿no? Sí, de acuerdo. Mateus, entonces Doria, aquí viene, le pega. Telcel, 1-1, Tijuana y Santos Laguna. Es un golazo el del brasileño. Con ello, pues se empata el partido y queda tiempo por delante. Los dos van a buscar ganar, ¿eh? De Doria, no la vio Santander. Angulo, que no pisaba el área, ahora llega a línea final. Mandó el centro, Cortizo lo tiene. Jordi le pegó. En el fondo, vuela desesperado Gibran Lahoud. Su cara lo dice todo, pero la pelota se va por encima. Se salvaron los guerreros. Cortizo le va a pegar, Cortizo le va a pegar, Cortizo le va a pegar. Nunca le pegó, pide penal. Santander dice penal. Penalti. La gente sabe que están cerca. El remate, gol. Solos, fútbol en tus manos, Telcel. Pues mira, cómo lo patea ya yo, lo patea al centro. Titi, Sansores, la falló, era el tercero para decorar todavía de mejor manera el partido. Titi, Sansores, la falló. Era el tercero para decorar.